Bueno, acá contentos después de, bueno, todos los trabajos que se vinieron realizando en el poli, en el gimnasio. Realmente un trabajo que necesitaba nuestro piso acá para todos los que juegan al básquet y hacen handball. Así que bueno, después de un mes que estuvo cerrado, bueno, pudimos terminar con esto que bueno, que es tan importante para la Secretaría de Deporte. Bueno, para decir la verdad, hace 2 años cuando ingresó Matías a la Intendencia, una de las primeras órdenes fue reacondicionar lo que es el gimnasio del Polideportivo. Hoy estamos el 99% cumplido, nos van a quedar los detalles de las puertas, pero que también lo vamos a hacer. Pero bueno, para que se sepa, la primera etapa se hizo toda lo que es la parte de afuera, después se pintó adentro, arreglamos el techo. Y ahora reacondicionamos a 0 km, el piso del polideportivo. Está en primer nivel, en excelentes condiciones. Se pintaron las canchas nuevas. Lo que es la parte de básquet se pintó con la cancha reglamentaria nueva que se necesita. Y en los demás deportes también algunos cambios de regla que también lo supimos aprovechar. Lo más importante de todo que a partir del miércoles, cuando empecemos las actividades, nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Bueno, sumado a lo que están hablando el intendente y el secretario de Deportes, nosotros tenemos mucha cantidad de chicos, no solamente de nuestra Escuela Municipal de Deportes, que practican handball, básquet, gimnasia femenina y masculina. Hacemos acá también lo que es EFI y también vóley. Y también nosotros recibimos a las distintas escuelas, los distintos establecimientos educativos, que bueno, si bien a veces repetimos matrícula, pero bueno, también hay chicos de otras escuelas que tienen la posibilidad de estar acá en nuestro polideportivo.